no conoces el asunto de franquicia. Es que no tienen igualdad de las, no tienen igualdad de ideales, o sea, la esencia del PRD era muy parecida tal vez a la de Morena, pero el PRD cada vez se fue desviando de su esencia y ahora hace alianzas con el PAN, que son ideales completamente distintos. Ahí es donde uno no entiende las alianzas, ¿verdad? No se alinea de las alianzas. Sí. Es la certidumbre mayor y es el perfeccionamiento de la vida democrática en este país, porque independientemente de todo hemos venido observando que cada vez es la gente. En los procesos anteriores teníamos que tener una visión, hoy en día es otra. La gente determina. Que solo me recogieron una unidad y yo también la recogí una patrulla. Y pagaron una multa de 2,300 pesos y nos liberaron la moto. ¿Y ellos cuándo pagaron? No, fíjate que no les cobraron. ¡Ah! ¡Qué barbaridad! Lo que llega se entrega y lo que nosotros hemos hecho es notificárselo y ser muy transparente para que también planeen. Ellos traen un programa. Pero lo que tiene que hacer cualquier gobernante es que su equipo no sea el equipo de cuates, que llegues al gobierno, como llegan muchos, a darle chamba a sus amigos. Digo, están equivocados porque, lo repito, ninguno es un trabajador de nuevo ingreso. No los ingresó el sindicato como trabajadores. El burgués tiene que cuidarse de la sociedad, de la delincuencia y de los jefes que maldita peor. Y trae uniforme. Y peor está su mujer cuando llega a su casa y lo regaña. La vez pasada nos abrimos las puertas del partido, invitamos a tres compañeros de otras fuerzas políticas y lamentablemente en cuanto sintieron el calor y pudo más la billetera del gobierno que las convicciones de cambiar el Estado, entonces lamentablemente se vendieron, ¿no? Hay que decirlo por lo claro, ¿no? Sí. ¿Ahí se acabó? ¿Seguidores? Ah, no. La primera parte, hay una segunda para... ¿Las malas no me las pasaste o no? No. Ahí me gusta contestar las malas, ¿eh? ¿Sí? Sí, ¿cómo no? Ah, te brincaste. No, me sirve de entrenamiento cuando vea. De una vez. Muy buenas tardes, amigos de Archivo Digital. Qué gusto que nos acompañe en el caluroso Colima, desde donde estamos transmitiendo con muchísimo gusto aquí en este su programa Perchero. Hoy tenemos invitada, ya prepárese usted porque su participación es muy, muy importante. Juan Ramón Negrete Jiménez, un calorón muy sabroso y mucho que decir. Así es, Jesús. Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores de Archivo Digital. Estamos en su programa Perchero. Recuerde que este programa es de usted y para usted, donde usted tiene la oportunidad de interactuar con nuestros invitados. El día de hoy nos acompaña nuestra buena amiga Chía Valencia, es candidata a presidenta municipal de Comala, postulada por la coalición Todos por Comala, en donde están los partidos Revolución Institucional y Partido Verde Ecologista de México. Exacto. Candidata, buenas tardes por estar aquí con nosotros. Hola, buenas tardes, muchas gracias por su invitación, agradezco mucho que me abran este espacio. Adelante, sí, cómo no. Jesús y Juan Ramón, muchas gracias. Pues, y buenas tardes a todo el auditorio tardes. Radio Escucha. Pues ya tienen 3-4 días que ya empezaron a caminar, el domingo empezaron a caminar. ¿Cómo está encontrando Comala? Comala, pues con mucha actividad política. Realmente hicimos un arranque de campaña en el jardín principal. Estuvimos ahí también, que se dio el cambio del partido del presidente de Ramsés. Ahora está Roberto Cruz. Y de ahí nos fuimos a un desayuno a la comunidad de Zacualpa. Después de la comunidad de Zacualpa, estuvimos también casa por casa en la comunidad de La Caja. Después nos tocó ver la entrada, estuvimos en la comunidad de Xochitlán también con la estructura, saludando a la estructura de Xochitlán, y también conviviendo con las amigas y los amigos, y después nos fuimos a una pequeña comunidad de cofradía de Xochitlán. Oye, Alicia. Chía. Lucía. Chía para lo que las amigas conocen, me imagino que así te conocen allí. Sí. Platícanos quién eres, hija de quién, familia, de qué barrio, de los aguajes, no sé, a ver, platícanos más, ¿no? Bueno, pues
soy Lucía Valencia, candidata a presidenta municipal por Comala. Mis padres, Florentino Valencia Mendoza, pequeño productor, agricultor, ganadero, y tenía una pequeña carnicería. Y mi madre, Lucía Salazar Ochoa, también, que le encantaba la repostería, se dedicaba a hacer pastelillos, para los niños. Y me casé muy joven, a los 18 años, tengo dos hijos, mi hija estudia comunicación. Ándale, sí. Yo, la competencia. Y mi hijo, pues, casado, con Evita. Pues, ¿cuánto? Sí. Digo, no se vale preguntar la edad, pero tiene como 28. ¿Cómo que ya se le casó un hijo? Sí, sí, sí. Se ve, ¿verdad? Casado, ¿sí? Y con dos nietas ya, mi esposo de la comunidad de Agosto, Rancho de Agosto. Rancho de Agosto. Pues sí, y trabaja mi hijo y mi esposo en la construcción. Fíjate que me decía ella antes de empezar el programa que ha estado en el trabajo administrativo ya rato. Ahora sí que no es desconocido el ayuntamiento de Comala para ti. Así es. Porque se ha desarrollado un montón de actividades. ¿Qué te da por meterte ya a la responsabilidad principal, irle a pedir el voto a la gente y decir yo quiero ser presidenta municipal? Tengo 28 años de activista social, ¿no? Uh-huh. Y entonces desde muy niña pues hemos visto toda la actividad política. Entonces mi mamá, yo la veía que iba de voluntaria a las comunidades a dar cursos de repostería, de costura. Entonces mi mamá siempre era muy servicial y mi papá igual. Entonces desde ahí nos nació estar ayudando a la gente. De 15 años me tocó ser voluntaria del DIF, todavía no se usaban ni las computadoras. No. Y entonces pues nos llevamos las libretitas y los apoyos y andar siguiendo ahí a las integrantes del DIF. Después poco a poco se me dio, tuve lo de la actividad de estar apoyando para que se fundara el Consejo Estatal de Productores de Aguacate. También estuve como voluntaria y lleva documentos al notario, a la oficina de Zagarpa, al gobernador, y poco a poco moverme. Así me fui enrolando. 28 años, ¿quién estaba de presidente? ¿Jorge Carrillo González o todavía no me voy más atrás? ¿O más para acá? No, pues ¿quién estaba el presidente municipal? Yo inicié cuando estaba Eduardo, luego Valencia. Me tocó. Ah, sí, ya más para acá. Sí, sí. No, yo te estoy hablando de antes de Cristo. No. Servando también. Sí. Cuando Felipe Lázaro ya fue en el 2002. Sí, ya. Y fue cuando inició lo del cultivo del aguacate, la introducción, que estaba Fernando Moreno de gobernador. El gobernador, sí. ¿Y qué te dicen los comaltecos? Un saludo a todos ustedes. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto, ya Juan Ramón, ya está recibiéndola. Sí. Bueno, ya sabe que en Perchero usted pregunta y nosotros contestamos, y si no, le cargamos aquí las preguntas a la invitada. Bien, ¿ya tenemos? Sí, ya tenemos. Mira, primero déjame darle la bienvenida a los amigos que están siguiendo esta transmisión. Tenemos a Marta Estrada, Gloria González Ábalos, Jessica Palacios, Victoriano Sánchez, Nani Gutiérrez, Noni Medina. Mira, dejó de ver Rosa Guadalupe y está siguiendo. Sí, gracias, Noni. Nosotros. César Larios Ramírez, Carlos Estrada, Cristóbal Cervantes Provischer, Margarito Espinosa, un saludo maestro, Roberto Cruz Ramírez, Sergio Uribe. Comaltecos. Todos los comaltecos, ¿cómo no? Noni Medina dice, saluditos, como siempre, excelente programa, gracias Noni. L. Carlos L. Maldonado, chef, dice, ¿qué era con el ecoturismo en Comala? ¿Hay nuevos proyectos? De veras, está buenísimo. ¿Quién lo pregunta? L. Carlos L. Maldonado. ¿Qué va a pasar? El ecoturismo, ustedes están despegando enorme. Pues después de Manzanillo es el segundo municipio más visitado, tenemos el distintivo Pueblo Mágico, tenemos que seguir trabajando en un proyecto integral, que ahorita tenemos visitantes que a lo mejor vienen un día, dos y se van, y nosotros tenemos que integrar un paquete en donde vengan y dos, tres, cuatro, cinco días, ¿no? Ponerles actividades que va a ser el primer día, el segundo día, el tercer día. Claro. Entonces que tenemos que hacer muchas rutas, ¿no? Tanto... O sea, prioridad es el ecoturismo. Así es. Sale. Tanto en la zona urbana como en la zona rural. Y sobre todo también impulsar, ¿no? Toda la belleza y el arte, la cultura, Juan Rulfo. Tu Albert clima Cristo, de Comala. Así es, las montañas. Ese volcán. El paisaje, los paisajes hermosos, sí. Es lo más bonito que tenemos de Comala. Y tenemos que ser un ayuntamiento. O sea, ¿qué contestarías? Sí, se va a incluir.
se va a incluir el turismo, es la actividad principal para los comaltecos. Tenemos que crear un desarrollo económico. Exacto. Que venga a traer mucho poder adquisitivo de los de las personas, ¿no? De los ciudadanos comaltecos. Y sí. Habla de que si va a haber nuevos proyectos. ¿Sí? Claro, tenemos proyectos para impulsar al campo, para impulsar el turismo. Al campo, pues le digo que tenemos ahí el proyecto del aguacate, que puede crecer hasta 5.000 hectáreas, y tenemos que seguir impulsando el café, que también es un proyecto muy atractivo y que deja bastante derrama económica para los comaltecos. Ahí tenemos la feria Pan, Ponche y Café, y también está lo del festival Cacao y Café, y que tenemos que producir más café. Claro. Entonces seguimos también con lo de impulso de cultivos de cacao, que tenemos por ahí una visita también a uno de los últimos cultivos que hay ahí. Ahora sí que huertos ya muy escasos. Sí, sí, sí. Yo creo que al campo le tenemos que apostar mucho, ¿no? Porque es lo más importante de llevar a nuestra mesa todos los días los alimentos. Hace mucho tiempo se hablaba de la crisis agroalimentaria. Nosotros tenemos, que somos las generaciones que tenemos que impulsar al campo. Vamos a hacerlo. Bien. Roberto Cruz Ramírez dice: saludos, Lucy, proyecto ganador, mujer trabajadora, excelente persona. Verónica. Gracias. Palomares Lázaro: ¿qué hacer con los grupos indígenas de Comala? Tenemos que impulsar también en los grupos indígenas, porque muchos se han... ¿Dónde los tienes ubicados? ¿Dónde están localizados los grupos indígenas, tú que has andado de activista? Pues mira, ahí en Suchitlán. Hay una buena parte. Hay una buena parte, y en Zacualpa no hay otra. Zacualpa. En Suchitlán tenemos que impulsar, tú sabes. Ahí tenemos lo de estas danzas. Uh-huh. Es un arte, una tradición. Entonces también tenemos lo de las máscaras, los equipales. Hay muchísimas cosas que podemos impulsar de las zonas indígenas. Nosotros decíamos, ya nos estamos imaginando los proyectos, ya estamos creándolos. Desde que llegas a Suchitlán, ya, por ejemplo, en Comala vas ahí a la banca de Juan Rulfo y te tomas la foto de Juan Rulfo. En Suchitlano, ¿por qué no impulsar también que estén ahí las máscaras y que tú te sientes y te tomes las fotos con así las es, máscaras? Así. ¿Se siguen entonces, haciendo? Claro. Porque falleció pues don Herminio Candelario, ¿no? Sí, ahí sí, ahí está su hijo, don Lupe Candelario, también. Perfecto. Acabamos de irlo a visitar y son máscaras muy bonitas. Claro. Que las han llevado a todas partes del mundo. Juan Ramón no se la quita. No. Él permanentemente está con la máscara de ella. Sí, bueno. Damos la bienvenida también a Alfredo Quiles. Salvador Gómez le deja saludos. Gina Valencia, saludos. Chía, mujer de trabajo. Ana Karina Galván López nos deja saludos también. Chayito Ramírez, un saludo para Chía. Zaida Carrillo, gracias, igual, le manda saludos. Gracias. David Osorio Radillo está siguiendo esta transmisión. También Herminio Valencia Montes, un saludo, Herminio. Saludos, Chía, vamos adelante, saludos. Lisa Valencia también le deja un saludo. Muchas gracias. Se unieron también a esta transmisión. Jesús Murguía, Jessy Montelón. Juanita Andrés, diputada, un saludo. Katia Mejía, Juanita. Dice, y después de mucho tiempo tendremos una alcaldesa mujer en Comala, vamos a ganar. Sí, 38 años. ¿Cuántos años? 38, desde que ¿quién fue, Ramona? Sí, Rosa Ramona? Rosa Ramona, la educadora. Rosa Ramona, sí, Ortega. No sé, y ahora Comala está contento, están arropando los hombres y las mujeres este proyecto. No, cuidado, Rosa Ramona, sí. Olvídate. Ya, sí. El tiempo de marcó Griselda, una ¿no? etapa bastante interesante, sí. Porque... pues está todavía el feminismo como que muy poco aceptado. Hoy día pues ya es diferente, ¿no? No, y pues le tocó cuando estaba Griselda. Sí. Así es. Entonces ahí hicieron una buena mancuerna. Y pues ahora que estamos contentas porque los hombres están impulsando el proyecto, eso es lo que nos llena de emoción para más salir motivantes. Sí, no, para salir ahí a las calles y buscar el voto y el apoyo de la ciudadanía. ¿Y qué dice la gente ahorita en este momento, los jóvenes, las muchachas, los muchachos, respecto a una mujer presente ahí? Pues es lo que pasa que también nos fortalece un equipo, el cabildo. Uh-huh. Hay jóvenes realmente que son todos unos líderes. Tenemos un cabildo que arropa a jóvenes porque tenemos a Ramsés de síndico que va. Uh-huh. Con todo el tema de que fue expresidente de Pueblos Mágicos, exdirector de turismo y también es... O sea, bien metida. Así es, en todo ese tema. Tenemos a... primera regidora Manuela Carrillo de Suchitlán. Uh-huh. Con el tema de los indígenas, impulsar. Uh-huh. Todo ese proyecto. Luego tenemos a Javier Lugo. Javier Lugo, el muchacho, es contador público, todo el tema de jóvenes, deportes, valores,
todo lo que representa un proyecto viable para Comala. Exacto. Luego tenemos a la ingeniera Luz Magali de Zacualpa, otra mujer muy inteligente que ya trae proyectos ahí con las mujeres. Está lo de las hortalizas, proyectos que ya estamos emprendiendo también en algún cultivo alternativo para ahí, para Zacualpa, también para la zona de la Caja y la zona de Xochitlán. Es un proyecto que viene a en cuestión de impulsar el limón persa para Comala. Entonces ya lo estamos ahí trabajando con algunas personas, algunos asesores, así como se introdujo el aguacate, introducir también el limón. Estar en otro cultivo alternativo. Así es. A ver. El otro regidor, representante de la comunidad de Remudadero, Ramiro Hernández, también un líder muy bueno, de los líderes que buscan los ideales, las causas sociales, que se resuelvan en favor la problemática de la comunidad. Y yo creo que de esa gente comprometida necesitamos los comaltecos. Exacto. Que no se hablen de palabras, sino de hechos. Excelente. Sobre todo que se buscó conformar una planilla donde se representara prácticamente todo el municipio, ¿verdad? Todas las localidades. Sí. ¿Cuántas son las localidades? 16. Y también tenemos de otras comunidades suplentes. Y todos están participando, están muy emocionados. Mi suplente me acompaña la mayoría de los días. La verdad, me siento contenta, arropada. Y sobre todo que tenemos 5 candidatos que vamos a luchar en Comala para que diga carro completo, ¿verdad? Hay que verlo. Excelente, bien. Esa chamba de ustedes de aquí al 1 de julio. Así es. Jessy Montelón dice: saludos, mujer comprometida con Comala, Mario Díaz Díaz. Nos deja, no sé si risas o llanto, pero nos mandó unas caritas aquí que ya ni sé. Aurora Espinto le está siguiendo esta transmisión. Un saludo. Enorme Aurora. Saludo para ti, Aurora. Mari Llerenas deja saludos. Carlos Valencia, saludos, Chía. Mari Llerenas, saludos a donde nos vea. Mari Llerenas, prima. También Jessy Montelón, saludos. Excelente. Beto Cobian. Beto Cobian, nuestro coordinador, saludos. Rafael Sepúlveda, el dirigente del Seguro Social. ¿De Rafael Sepúlveda? No, ¿qué pasó? Un amigo muy bueno. Perfecto. De Villa de Álvarez. Perfecto. Lucy Cis. Val, hola mami. Mi hija. Un saludo a su hija. Mi hija me dice: mami, yo quiero ir a tu entrevista. Hola, le digo: ay, me vas a ver ahí. Bien, aquí está también. Sí. Yadira Guerra, gran proyecto para Comala. Adelante. Sí. Lo que tenemos ahorita. Oye, lo que sí veo ahí de Comala es que, ¿cómo te recibe la gente? En principio, pues te conocen. No creo que te cueste mucho trabajo llegar y a tocar puertas. Y en las comunidades, pues, de alguna manera hay referencia tuya. Sí. ¿Y cómo les pides el voto? ¿Cómo le haces? A ver. Pues yo tengo 28 años activista social. Ya sería el colmo que no. Fui presidente de seccional, coordinadora de sección, coordinadora de zona, dirigente de la CNOP, secretaria técnica del partido. Entonces, o sea, de chile, mole y pozole. A mí me toca andar tocando la puerta para muchos expresidentes que han logrado el proyecto para ya el pegacalcas ahora lo vas a hacer para ti. Ahora lo voy a hacer para mí, le digo qué situación me tocó, pero digo, ya llegamos y los que no están convencidos los convencemos y platicamos muy atento y muy amablemente, que es un proyecto humano, que es un proyecto en donde las mujeres pues tenemos esa sensibilidad, ¿no? Y sabemos lo que se necesita en nuestras casas, que se necesita pues el esfuerzo que hace el padre y la madre para llevar a los hijos, ¿no? Que sabemos de las necesidades. A ver, ¿qué estamos viendo ahí, Chia? Ahí fuimos a visitar ayer la colonia Celsa Virgen, por allá por por Comala. Estamos saludando ahí a una señora, una estética. Recorrimos todas las cuadras ahí con nuestros amigos. Mira tú, sí van a las estéticas los señores, Sí. Esto está buena. Y ahí nos comentan pues las necesidades que tienen. ¿Qué te ha sido insistente? Ahí en esa colonia fue lo de los machuelos y las banquetas. Ah, vaya, sí. Sí, entonces en algunos era el problema, algunos lámparas y sobre todo que quieren que tener el apapacho y el acercamiento, que estemos ahí constantemente. Bueno, dicen no todos los días, pero no, sí queremos que vengan. Échate tus vueltecitas. Sí, que nos visiten. Ahí también pues trabajó mucho por implementar, porque hay muchos lotes baldíos.
Es un problema. Trabajó mucho el ayuntamiento en los desmontes y en tenerlos limpios. Y pasó un protocolo pues por el cabildo para que se pudiera realizar el cobro a través de... Pues vaya que el Comalteco es hospitalario ya de por vida. Sí, ahí, ahí están las sonrisas ahí cuando nos reciben, miren. Algunos nos dan consejos, nos dan temas, qué quieren que impulsemos, el maestro, ahí la verdad muy emocionado. Jaime Valdés. Jaime Valdés, sí, de un saludo a Jaime. Exacto. Bueno, ¿y qué es lo que tú les has ofrecido? ¿Cuál es tu compromiso que has asumido para ellos? Sí, pues un ayuntamiento de puertas abiertas. Y sobre todo sensible a las necesidades. O sea, no vas a ser trabajosa. Claro que no, de esconderme ni andar brincando ventanas. No, pues espérate, me fui a gira con el gobernador y mentiras, no es cierto. Ni gires. Y resolver, ¿no?, los asuntos inmediatamente. Eso es lo que quiere la gente. Que de veras, la gente se molesta si te plantea algo y no le dices si se puede o no se puede. Entonces, es lo que han visto en Lucía Valencia, que si les puedes ayudar, si es sí, pues inmediatamente, y si es no, y ahorita es lo que tenemos, todo el tema de gestión donde nos lo piden, pues apoyar a la gente para que se resuelva. ¿Inseguridad te la han mostrado ya? ¿Hay inseguridad? Pues nos están pidiendo que haya un poquito de más apoyo, sobre todo en valores, desde nuestras familias, y que llevemos todo el tema de prevención del delito, y sobre todo, que le decía, pues yo estuve en el tema, metido en el tema de desarrollo rural, en la comisión y salud, y yo les decía pues que me tocó trabajar y que conozco del tema de la prevención del delito, y sobre todo todas las toda la capacitación que se llevó por medio de las escuelas, desde kinder, primaria, secundaria, bachillerato, para atender a los jóvenes, ¿no?, y prevenirlos, ¿no?, de que todo lo que pasa pues en las calles en tiempos actuales. Ahora fíjate, Chía, las comunidades, hay comunidades cercanas ahí a la cabecera municipal, pero hay unas retiraditas. ¿Hay algún programa en tu proyecto de municipio para impulsar o ayudar, apoyar a los muchachos para que vengan a estudiar acá y que no les cueste tanto el transporte, o al revés, impulsar el transporte para que llegue a las comunidades? Sí, mira, el sábado tendremos un desayuno con los transportistas, entonces ahí vamos a ver algunos puntos que nos han pedido de algunas rutas que no están pues funcionando a tiempo, entonces tendremos que también nos han pedido mucho para las comunidades lo que son los talleres, las capacitaciones, las activaciones físicas, ¿no? Pues nuestro pueblo es turístico, sí. Nosotros tenemos que vender, tenemos que buscar qué artesanías podemos promover para que la gente tenga dinero en sus bolsillos. O qué punto de visita, ¿no? Así es, y tenemos que armar las rutas. Nuestro bello municipio tiene muchos lugares, sí. Y sobre todo, ¿qué podemos vender? Le digo, desde una ruta del café, que ya están bastante ahora bien dirigidas, también pues podemos hacer la ruta verde, que se implementó toda la carretera por La Caja, Remate, Remudadero, Colomos, y acá que termina en Cofradía, que está todas las huertas y todo lo verde hermoso que está ahora de las huertas de aguacate, y lo de también pues la de turismo de montaña, lo de las rutas de ciclismo por Nogueras. Entonces hay un plan maestro que vamos a tener un foro para ir sacando todas las líneas y también irlas plasmando para nuestro plan de desarrollo. Entonces, bueno, ya hay ideas, hay muchísimas. Exactamente, por ideas no han parado. Bien, Jesús, mira, aquí nos llama, bueno, nos deja su mensaje, Chevariux Covarrubias Dávila, dice, saludos, Chía, eres la mejor opción. Herminio Valencia. Saludos, chavita. Herminio, saludos. Herminio Valencia Montes, saludos a los locutores. Dale. Bien locutores, mis compañeros. Murguía y Juan Ramón. Sí, servidores. Nos sentimos como en la casa. Eso no, pues aquí Comala y Colima y nosotros somos lo mismo. También sí. Allá, bienvenidos a Comala. Pues y vaya que sí. No con el mismo clima que tienen allá, pero bueno. Nada más la diferencia. A veces ocasionalmente el clima. Damos la bienvenida también a Rodríguez Rey, está haciendo la transmisión, igual que Letica Estrada. Rodríguez Rey nos pregunta aquí, dice, buenas tardes a todos, ¿cuándo invitarán a su programa a alguien que no tenga que ver con política? Las noticias son que todos están tocando puertas porque necesitan el voto y cuando llega ya se olvidaron del pueblo. Afortunadamente, Rodríguez Rey, esto será cada 3 años.
es como el sarampión, la política, así que no está muy lejos del asunto. Pues ahorita tenemos que hablar de política, pues porque hay una campaña política. Y aparte, por la veda que existe informativa también, no podemos hablar de otra cosa, ¿no? La ley nos impide que hablemos de programas y proyectos, y por eso no podemos invitar a nadie, porque de acuerdo a la ley, pues existe esa prohibición de que vengan a promocionarse. Entonces, es parte de la equidad que fijan las leyes electorales para todos, y que no algún gobierno trate de sacar ventaja, ¿no? Por eso es de que existe esa veda. Ahora, lo que sí podemos hacer y estamos haciendo es invitar una gama, un abanico amplio de personajes para que los conozca ustedes como seguidores, y sepan que Comala hay unas personas que están buscando hacer la transformación en este momento aquí con quien aspira a la presidencia municipal. Así que esa sería mi explicación. Así claro. Es. Alberto Huerta Pérez dice: un abrazo, Lucy, desde Uruapan. Ay, gracias. Ah, igualito el clima, ¿eh? Alberto, sí, el facilitador nacional que tuvimos mucho tiempo. Uruapan, Michoacán. Productor de aguacate. Productor de aguacate. Transferencia de tecnología. Bien. Hani FTS, con gusto le abrimos las puertas. Es una mujer trabajadora y comprometida, sin duda, con Comala por buen camino. Tenemos una muy buena opción de alcaldesa. Evis Álvarez, sin duda la mejor opción para Comala. Saludos. Javier Lugo Ceballos, hola, buenas tardes, muy buena aceptación de parte de los ciudadanos de Comala para el proyecto de Chía Valencia, nos han pedido mucha atención en el sector salud. Así es. Oye, verás, ¿cómo te dan la queja? ¿Cómo está ahí en cuanto a que no hay médicos, no hay medicinas, ¿no? Al menos de algunos otros municipios nos hemos enterado que han ido los aspirantes, los candidatos, y es una queja, ¿no? Que oiga, no tenemos suero antialacránico, oiga que no tenemos esto y aquello, o que el médico nomás viene una vez y no lo volvemos a ver. ¿Cómo te ha ido a ti en esas general, quejas? En todos los, en sí, los, también está dando las comunidades y en nuestro centro de salud opera, pero sabemos que igualmente pues necesitamos que se abandere también pues un recurso más amplio para que haya más médicos y más medicamentos, o que le entre y ya el ayuntamiento también, que le meta así también es, los ciudadanos también necesitamos que también tenga una bolsa para que también se opere mejor. Porque pues a lo mejor de allá ya no alcanza. Ya los impuestos, ¿verdad? Ya están la bolsa agujerada. Sí, mucho también lo decía Fernando, ¿no? Que ahora a lo mejor hay mucha infraestructura, pero ahora le tenemos que apostar más a la asistencia social. Entonces es los temas que tenemos que cuidar más, porque si no tenemos salud la población, pues ¿cómo la queremos hacer que trabaje? Imposible. Y que también hay la educación, entonces tienen que estar bien alimentados y bien sanos para que podamos producir. Excelente. Roger Rey nos dice aquí, dice: yo que estoy casi a diario en ese espacio, me toca ver que del partido que sea nada más entran a decir que la o el invitado es la mejor opción. Yo voy a ver cuándo me invitan a mí, que soy un ciudadano a pie. Vas a ver, Rodríguez Rey, no pierdas la fe, te vamos a invitar para que le enseñes a las personas cómo elaborar los mojitos. Ah, si me haces favor. Entonces, yo quiero que me dé la fórmula. A ver si así se va a cumplir una promesa que tenemos por ahí pendiente, pero bueno. No estoy mojito cobrando, pero bueno. Auténtico. Nos vemos los mojitos todavía. Un saludo para ti, Rodríguez. Un saludo. Rey. Luis Jorge Fuentes Valencia le deja saludos. Malú Mart Cap dice: saludos, Lucy, soy Malú, trabajamos juntas en Cedesol, me da gusto verte que estés luchando por la presidencia municipal de Comala. Soy testigo que eres una mujer muy trabajadora, te mando un saludo y mucha suerte. Ay, un saludo a todos mis amigos. Sí, también estuve ahí un tiempo en Cedesol, en estancias infantiles, no recordaba. Ah, bueno, ¿cómo están en ese tema allá en Comala? Oye, yo me acuerdo la última estancia infantil, podría decirse así, está en Suchitlán. Esa sí. Esa es donde nosotros nos invitaron como periodistas y fuimos a la inauguración de ese lugar. Esa la opera el DIF, DIF estatal. Pero ¿del municipio no tiene nada? Sí, tenemos estancias infantiles, pero por parte de Cedesol con personas privadas. Uh-huh. Y también hay varias, 3, 4 estancias. ¿Y si ha sido aceptado? Sí, porque realmente pues las mujeres ahora nos vamos a trabajar y no, necesitamos una estancia para nuestros hijos. Y ya los abuelos ya no queremos saber de eso, ¿eh? Y que, oye, que te lo encargo tantito. Ajá. Tantito, ¿de veras? Sí, regreso mañana. Regreso mañana, me caen a las 2, 3 de la mañana, ¿verdad? Sí, no, pues pero nosotros ahí sí hay. También nos desprendemos de nuestros nietos también.
pero sí, pues sí, sí son necesarios para poder trabajar, ¿no? Ahora claro, es la igualdad entre el hombre y la mujer. Sí. Y sí, ya hay mucha actividad laboral de mujeres, ¿sí? ¿Verdad? Sí. Están más metidas. Hay un campo. Bueno, pues mire, estamos en el perchero. Usted le cuelga lo que quiera y lo que nos pregunte, con gusto trataremos de darle la respuesta, ya sea la invitada o directamente también aquí Juan Ramón y servidor. Nos metemos la cuchara. Ahorita regresamos, vamos a hacer un corte muy ligero para regresar. Antes. Muy breve. Muy breve, sí. Ya sabe, estos son breves. Ahorita regresamos. Momento. Llegó la hora de tomar agua y refrescar las ideas. Continuamos. Coco Bambú. Ven y recibe tu sesión de temazcal acompañado de un guía espiritual. Ofrecemos masajes relajantes, esfoliantes corporales, jabones artesanales, arcilla corporal y facial. Manejamos aceites para masaje. Ven y libera tus emociones. Purifica tu cuerpo, alma y espíritu. También puedes apartar tu sesión grupal de temazcal con amigos, familias, compañeros de trabajo, pareja e infantiles didácticos. Informes y reservaciones al 044-312-317-8439. Estamos ubicados en el kilómetro 7.5 de la carretera Comala-Suchitlán, 50 metros antes de llegar a la gasolinera de Suchitlán. Y encuéntranos en Facebook como Coco Bambú. Desde los bellos campos suizos se traslada a Colima el sabor único de las delicias culinarias de esta región. Y es que en Comala, el Piccolo Suizo es reconocido por su arte gastronómico. Atendido por su propietario, el chef internacional Daniel Yojo, el Piccolo Suizo tiene la mejor cocina para ti. Visítanos en Miguel Hidalgo número 2, Comala, Colima. Haz tu reservación al teléfono 312-690-5937. Piccolo Suizo. Bueno, pues regresamos nosotros con nuestra invitada, aspirante a la presidencia municipal, comalteca. Vaya que, pues, Comala, el ponche, el café, no, mil cosas. Postales y todo. Los hostales. Oye, ¿cómo les ha ido a los hostales? ¿No has por ahí conocido la opinión de los hosteros, hostaleros? Hostaleros, ya me reuní. ¿Sí? Bueno, en la camina. ¿Cuántos hay? Hay 22. Ah, 22, caray. Hostales, sí. Wow. Ya me reuní, bueno, en la caminata que hago el día a día, me tocó la suerte, pues, de saludar ya a dos hostales, y la verdad tienen ellos una gran expectativa, sobre todo porque, pues, Comala ya es... Está creciendo en su publicidad, ¿no? Está creciendo y nosotros, bueno, ahora estamos facilitando también la manera de impulsar el turismo. Uh-huh. Y sobre todo, pues ahí buscamos también lo que es los estacionamientos, porque ya hay tantos turistas. Tocaste un tema dificilísimo. Tantos turistas que hay, y nada más hay dos estacionamientos. Tenemos que buscar estacionamientos, estamos viendo la manera de cómo poder resolver. Pues ahí dile a tus tíos, a sus padres, que en lugar de tener potrero ahí, pues abran para estacionamiento. ¿Verdad? Y por ahí hay unos cercas, pero yo creo que se tiene que hacer como un caracol para ver que más carros. No, y sobre todo tener más estacionamientos. Sí. Ojalá que sea un buen tema. Alguna estrategia de cómo poderlos llevar de fuera hacia el centro de Comala. Del trabajo de Salomón, ¿no te lo han reclamado de tu presidente municipal? La verdad, hemos caminado las calles, hemos saludado a la gente y la gente está muy contenta. No hemos tenido ningún reclamo, reproche, y a lo mejor, como ven, una mujer innovadora, una mujer me preguntan qué voy a hacer, siempre ha sido hombre. Uh-huh. Entonces dicen, eres una mujer muy valiente, que estás ahora innovando esta idea de ser un cambio. Y 16 comunidades, y en todas las comunidades hay obra. Yo creo que es un buen trabajo y que hay que darle continuidad, que sabemos que todas las administraciones priistas han dejado muy buena obra, entonces nosotros tenemos que darle esa continuidad, cada vez ser mejor, ¿no? Exacto. Mejor de alcalde a alcaldesa. Correcto. Porque ya tuvo oportunidad de platicar con el sindicato, siempre es un tendón de Aquiles de los que van llegando y que se pelean con los sindicatos, lo que el que está... Bueno, ¿cuántos hay? ¿Hay uno o dos? Nada más hay un sindicato. Salvados. Qué bueno. Sí, con la señora Irma Pedraza. Uh-huh. Ya tuve un acercamiento con la señora y de ahí estamos en al menos en plática, sí. Ya vimos qué armas porta. Así es. Por la que se pobre. Bien.
Rigo Ponce Velasco, saludos a Luz y la mejor opción para Comala. Muchas gracias, saludos Rigo. Rodríguez Rey dice, hoy en día todos los candidatos quieren abogar por subir los sueldos y que el sueldo mínimo es escalofriante, pero ¿cuándo abogarán porque los patrones cumplan con la Ley Federal del Trabajo? Porque para pedirle al trabajador tienen el uno, pero para cumplirle, quién sabe. Pues eso es federal, ¿eh? Completamente. Mira, ¿sabes lo que va a hacer Rodríguez Rey? A tu pregunta, que la próxima vez que venga alguno de los candidatos al Senado o diputados federales, vas a hacer lo que se comprometa. Y si no le cortamos, le mandamos traer al Bronco, Bronco, ¿eh? Para que le corte algo. Para que le corte algo. Si no lo cumple. Bien, Guille Salazar, muchas felicidades, Chía. Mujeres trabajando, lo mejor para Comala. Dámosle bienvenida a Oscar Iván Buenrostro, Dante Alfaro, Silvia Moreno, están siguiendo esta transmisión. Muchas gracias. A ver, Chía, entonces, saludos. Tu propuesta de esta semana, ¿a qué está dedicada? Es miércoles, te queda jueves, viernes, sábado y domingo. ¿A dónde va a andar? Vamos a andar casa por casa. ¿Eh? ¿Sí? Nuestra, ¿lo que es cabecera municipal o te vas a ir a comunidades? Cabecera municipal y mañana jueves nos vamos a la comunidad de Remudadero. Uh-huh. Entonces, ahorita es tener el acercamiento y el contacto de la persona. Directo, hablar con ellos frente a frente, cara a cara, que nos digan la expectativa, que nos digan qué les falta, que en dónde podemos para también hacer nosotros los compromisos, ¿no? Y claro, saber por dónde vamos a ir a trabajar. Hay una, la idea o el proyecto se tenía de rehabilitar lo que fue la planta de energía eléctrica, la primer planta de energía eléctrica aquí de Colima, que se encuentra en el remate. ¿Todavía existe? ¿Sabes de ella? ¿Qué se puede hacer para volverla? Quisieron hacerla museo y pues creo que nada más quedó en platicado. Pues ahorita son ruinas que uh-huh. muchas veces los turistas van y hacen caminata por allá, alguna visita ahí a la comunidad, a los tanques, pero no, realmente ya no está produciendo. ¿Ya no ni cultivan tilapia ahí en los tanques? No, ahorita sí hay pescado, pero así que cultiven para tener un negocio, como antes se hacía, no. Tenemos que volver a impulsar el la piscicultura de ese lado es buena. Así es. Sí, Juan Ramón, allá. No tenemos ahorita participación, estamos esperando, pero pues ya se nos está acercando el plazo, creo que tenemos compromiso al cuarto, al 15. Más o menos, 16, exacto. De allá, de tus compañeros de fórmula, ¿qué nos cuentas? ¿Cómo le están poniendo los kilos? ¿Quién está para diputado local? Mi compañera Yesenia Montelón, uh-huh. y también estamos trabajando juntas, nos acompañamos en ocasiones, porque ella le toca al Distrito 4, también uh-huh. de Cade y Villa de Álvarez. Tenemos muy buena comunicación y le digo, hay un proyecto de equipo del PRI municipal que está arropando este proyecto para, pues, nosotros deseamos que la ciudadanía, pues, a través de las propuestas sea un proyecto ganador, entonces nosotros vamos tirando a ganar. ¿Alcanzarás a darle la vuelta cuando menos unas dos veces a todo el municipio? Sí. Sí, ¿no? Sí, Comala es muy pequeño y la verdad, vamos con una agenda muy rápida, no descansamos, día, tarde y noche, nos levantamos muy temprano, nos acostamos muy tarde y tenemos reuniones muy constantes. Entonces, nuestra prioridad es estar cerca y cerca de la gente de la comunidad, que sobre todo es donde hay más necesidad, hay más personas vulnerables que tenemos que ver de qué es lo que padecen o qué es lo que les hace falta. Jueves, ¿qué va a ser mañana jueves, tía? Mañana jueves nos vamos a la comunidad de Remudadero. Remudadero. ¿Hay mucha la población ahí? ¿A qué se dedican? ¿Son ganaderos todavía? ¿O? Ahí hay un poco de aguacate, café, ganado, y la comunidad es muy activa. ¿No se han impulsado los famosos berries todavía para allá arriba? Sí, pero por la zona de Becerrera. Este lado de acá. Sí, y cofradía por esa exacto. zona. Exacto, es el jueves. ¿Y el viernes? Sí. El viernes también tenemos casa por casa, entonces vamos a continuar ahí en la cabecera municipal. ¿Y el fin de semana? Igual. Caminar y caminar y caminar, ahora son campañas sin dinero. Hoy no, de hablar y hablar. Caminar, sí, el contacto directo es lo que va a importar, el apapacho, la sonrisa, el yo te apoyo, yo estoy contigo. Y si voy a regresar. Y voy a regresar. Eso es. También, porque es sí. de las cosas que, oye, pues vino. Sí. Y el diputado, y ahora quiere otra vez ser diputado, y resulta que pues nunca vino. Que somos iguales, que no va a haber
vamos a tener un piso parejo para todos, que tenemos la misma sensibilidad y que tenemos las ganas de trabajar por Comala. Eso es lo más importante. Exacto. Bien, Sandy Macías Martínez nos manda aquí un mensaje. Dice, Chía Valencia, una mujer con un gran proyecto para Comala, con una planilla que incluye líderes de distintos puntos de nuestro hermoso municipio. Mujer con vocación de servicio al pueblo. Chía, tú inspiras confianza. Chía Valencia será quien gane la presidencia municipal. Mi voto por ti, porque escuchas a la gente y construyes las mejores propuestas que serán sin duda alguna, con apoyo de todos nosotros, una realidad. Chía, votar por ti es votar por el bienestar de Comala. Ay, muchas gracias. ¿Buscarías que se fuera el pueblo blanco otra vez? Claro, porque la mayoría de sus casas, bueno, la está pintada de blanco. Es pues sí, raro. Hay una buena cantidad. Hay muy pocas que se salen de los tonos. ¿En qué va lo del pueblo mágico? ¿En qué se quedó? Ahora sí que yo me quedé en esa novela medias. Sí, lo del pueblo mágico seguimos dentro de los nueve más, con más actividad. ¿Sí? Y sobre todo... ¿Pero sí nos sueltan billetes? Porque ese es el problema. Acaban de traer un proyecto en donde va el cableado oculto. Están quitando todos los postes para que la imagen, la fotografía, el turismo que venga ya no vaya nada. No, y cuando salgo de los portales, no chocar con tanto poste, ¿eh? Pues es un problemón. Sí, para un recurso bastante bueno que se va a invertir ahí en ese tema. Entonces, Pueblo Mágico sigue mucho de qué hablando y mucho de qué hacer en nuestro bello, hermoso Pueblo Mágico Comala. Excelente. Juan Ramón, pues ya casi nos vamos para darle oportunidad acá a Chía de que vaya y haga todavía media tarde. Afortunadamente el sol se está ocultando muy tarde, así que nos está sobrando tiempo en la tarde-noche porque es oportunidad. Ahorita lo que te resta en la tarde, ¿tienes visitas programadas? Sí, tenemos visitas programadas. Estuvimos en Llanitos por la mañana y continuamos ahí en Nogueras. Y vamos a terminar ahí en el centro de Comala. Ah, perfecto. Entonces hay oportunidad. Barrio Alto, así es. ¿Qué haría Chía? ¿Abrir más los portales en horario? ¿Seguir igual? ¿Cuál es ahí la forma de pensar en torno a lo que ya se tiene, que son pues ese atractivo? Ya llamaríamos atractivo turístico con los portales. Ahí en la zona de los portales ya hay un reglamento de horarios, ¿no? Así es. Y muy estricto, por cierto. Así es. Entonces, los mismos prestadores de servicios ya ellos lo respetan. Ya el que quiera horarios o diferente, cuando hay un festival o una feria, entonces ya se... Sí, claro. Se amplía no por naturaleza. Así es, pero hay un reglamento que lo tienen que respetar. ¿Y les ha gustado a los señores estar así en esa armonía? Sí, hay muy buena comunicación. Hasta ahorita no tenemos ninguna queja de los prestadores de servicios. Ampliar otros establecimientos nuevos, ¿se puede o ya está con eso suficiente? Pues Comala es turismo. Cada vez llega más visitantes, entonces está creciendo mucho la zona de Comala a Suchitlán. No sé si se han fijado, sí, hay más no. establecimientos. Nosotros queremos que la gente de Comala sea la que le invierta y buscar inversión para que ellos se les faciliten los créditos y ellos puedan atender al turismo que viene de otras partes, de otras regiones. Comala recibimos todos los días turistas hasta de internacionales, de Canadá, de Estados Unidos, Italia, Argentina, Alemania. Fíjate que el otro día fui a tomar café y al otro lado de la mesa donde yo estaba se puso una familia, unos jóvenes de hecho, una pareja, y eran alemanes los señores. Sí. Y ahora sí que ya cuando empezaron a hablar chistoso, dije, ay Dios, o soy yo o son ellos. No, sí me di cuenta pues que era una familia. Ahí con mi modesta mala lengua me enteré que eran alemanes. Sí. Así que sí, efectivamente sí llega y tenemos constantemente. Tenemos que impulsar también ahí a los prestadores de servicios para que también faciliten a la gente que atienda, que aprenda otros idiomas, que aprenda el inglés. Sí. Y que sobre todo se les facilite, ¿verdad? Cuando vengan, que se puedan comunicar. Oye, eso es muy buena, ¿eh? Que aprendan otro idioma. Ojalá de veras lo impulses, pero como algo de ustedes. Así es. Al cabo, el rector, sí, no, pues el rector está nomás queriendo ver qué se le ocurre. ¿Tienen un bachillerato ustedes ahí? Así es, dos turnos, tenemos el bachillerato 17 y 25. Pues hay que poner un idioma ahí. En Suchitlán el 32, tenemos 3. ¿Qué otra escuela superior tienen? Tenemos de mediana superior. Sí, el
Cebeta 148, también en la escuela de trabajo social. Pues señores, por favor, que ya se les prenda la luz. Señores, autoridad, pues hay que poner idiomas, un curso, un diplomado, un no sé cómo se le llame, pero ya urge, urge para darle a los prestadores de servicios esa oportunidad. Es el colmo que en Manzanillo, hasta el que vende chicles, le habla inglés, y en Comala, pues con trabajos ahí estamos queriendo extendernos. Ojalá se pueda. Primero Dios, ahí sí será. No, tiene que poderse además. Sí. Chiva, ¿qué mensaje le das, por favor, para antes de retirar? Pues a todos los ciudadanos les pedimos su confianza y su respaldo, que tenemos la mejor opción para llegar ahí a atender a la ciudadanía. Digo, nosotros solamente somos los administradores para un buen gobierno, que realmente el pueblo son los dueños del todo el patrimonio que tiene Comala, y que nosotros queremos servir y servir con la mejor disposición, con todo el cariño, con todo lo que conlleva un proyecto de muchos años. Entonces realmente, pues yo ya, mi esposo y yo tenemos una vida, un proyecto de vida, claro, en donde ya tenemos nosotros nuestros propios bienes, nuestro proyecto de trabajo, y realmente nosotros no queremos servirnos, sino servir. Muy bien. Lucía Valencia Salazar. Ella es candidata a presidente municipal. Presidenta, yo no entiendo por qué le dicen presidente. Presidenta, ¿no? Porque la ley dice presidenta. Ya lo establece. Porque yo me llamó la atención cuando leía que decía candidata a diputado. Dije, ¿y por qué? Sí, pues se está impulsando mucho el lenguaje sexista, incluyente. Sí, ¿no? Y ahora se está solicitando de que, en la medida de las posibilidades, se ya maneje. También. Pues qué bueno. ¿Te acuerdas? Pleito fue con Griselda Álvarez. Sí. Para cambiar ahí, al entrar el despacho, decía gobernador. Sí. Pleito, no, para quitarle la placa y poner gobernadora. ¿Cómo? Dios, se va a caer el edificio, palacio, y no se cayó. Ahí no, está. No se cayó. Sí, Juan Ramón. Sí, mire, tenemos aquí algunos mensajes. Lucy Salazar dice, hagamos un cambio de verdad. Doris Elizabeth García nos deja saludos. Omar Magaña Ceballos, un saludo, está haciendo esta transmisión. No te dejas ver, amigo, no te dejas ver. Herminio Valencia Montes, Juan Ramón, saludos a todo el equipo de periodistas y a nuestra candidata Chía. Gracias, muchas Herminio. Gracias a todos, a Doris, Herminio. Doris Elizabeth García Figueroa. Doris. Dice Chía Valencia, la mejor opción para el mejor municipio. Ahí está. El mejor, ¿sí?, pueblo mágico, que es Comala. Sí. Ay, vaya que sí. Bien. Olvídese. Es lo que tenemos de mensajes, Jesús. Y bueno, estamos a punto de terminar esta transmisión. Nada más antes de retirarnos, comentarles de que el día de mañana, 3 de mayo, no se lo olvide, es el día de la Santa Cruz, para aquellos que crean, es el día de los albañiles. No, ¿cuál? Es el la día... La comidona, que sean los amigos de la construcción. Sí. Y las bebidas espirituosas. También es el día internacional, el día mundial de la libertad de prensa y el día estatal del periodista también. Así es, mañana. Por tal razón, bueno, mañana a las 9 de la mañana está programado un evento en el auditorio del Supremo Tribunal de Justicia. Tenemos hasta ahorita confirmada la asistencia de los tres poderes del Estado. Vamos a recordar, es el segundo aniversario que se celebra en Colima el día estatal del periodista, entonces esperamos convivir con ellos, ¿no? También darles a conocer de que el día de hoy circuló, se dio a conocer de que en la Gaceta del Senado de la República se da a conocer un punto de acuerdo que presentó la senadora María del Carmen Ogesto Martínez Porcayo. Ella está solicitando la desaparición de poderes constitucionales del Estado de Colima por la inseguridad. Ah, dice, perdón. Que porque llevamos un montón de muertos. Ah, yo creí que por el clima. Y bueno, son 30 y tantas hojas las que comprenden este punto de acuerdo, y lo presentó como de urgente resolución. Está pidiendo la desaparición de poderes en el Estado de Colima. ¿Pero ella es de diputada? Es senadora. Pues, ah, pues ya se fueron. Ya casi. Ya se fueron. Casi, pero pues antes de irse quieren hacer de blur. Qué barbaridad. Qué barbaridad. ¿Eh? Bueno, pues un saludo a todos los amigos trabajadores que a este 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, los vimos por ahí. Nos da muchísimo gusto saber que haya tantísimos jóvenes incorporados ya en la actividad productiva formal y que estén recibiendo ya las prestaciones correspondientes. Y sobre todo, destacar que en Colima, el estado de Colima, el mayor incidente fue que Juan Ramón se cayó
Pero de ahí en fuera no pasó. Pero se levantó. No hubo más allá de gritos y sombrerazos, sí, ahí de dos, sí, tres reclamos de que hay por ahí alguien que se virló los centavos, cosas de esas. Pero fue una manifestación laboral, gremial, de trabajadores bastante pacífica. Así bastante. Que muy muchas felicitaciones a todos los trabajadores. Así es. Nada más comentar de que precisamente en la marcha obrera hubo un pequeño incidente. Una señorita que iba marchando por ahí se lesionó. Creo que y corriste a abrazarla. Ay, Juan Ramón. Ya estaba más adelantito. No, pero afortunadamente estaba la Cruz Roja por ahí que fue a auxiliarla y bueno, la retiró, ¿no? Y nada más a los compañeros maestros de la CENTER, la Coordinadora Nacional, sí, que también hicieron su... Pues lo normal, ¿no? Y es correcto. Su presencia. Para, ¿no?, eso era. Notar su presencia. Eran presencia. Qué bueno, porque parecía la marcha en silencio, ¿eh? De principio. Sí, 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 ahí nada pasaba. Bueno, ya inició esto. Pues, no, ya ves, ya ves, se ocupaba. Sí, bueno, nada más antes de irnos, déjame leer las últimas participaciones aquí. Doris Elizabeth García Figueroa, Chile, la mejor opción para el mejor municipio. Cruz Francisco Manuel dice, es muy bueno, pero lástima que por culpa de los malos gobiernos como el actual presidente Salomón, nada más no dio una y se echó al pueblo encima. Arnoldo Gutiérrez Linares, la mejor opción. Vladimir Bonilla, saludos desde Los Ángeles, California. Alberto Fuentes Espinosa, sé que hará un gran trabajo como alcaldesa, como el buen trabajo del actual presidente Salomón Salazar. Este es perchero, cuéntale lo que quiere. ¿Quién es el de Los Ángeles? ¿De Los Ángeles? Vladimir Bonilla. Acuérdate del día de el hijo ausente. Que claro, vaya que es un fiestón, claro, tremendo. ¿Cuándo es? En diciembre, las fiestas. Bueno, estás invitado para la fiesta de el hijo ausente de aquí de Comalteco. Gracias, Lucía Valencia Salazar, candidata a la presidencia municipal de Comala, y gracias a usted por su paciencia en este que es su programa de lunes, miércoles, viernes, que se llama Perchero. Cuélguele lo que quiera. Gracias, Jesús Mortía y Juan Ramón. Sale, gracias, buenas tía. Tardes. Buenas tardes.